to know everyone. I'm very honored to be here. Soy Diane Wang, soy la fundadora y CEO de GeoToGate.com y también vengo de parte de China, de APEC y de el GeoToGate. Durante más de una década he estado constantemente, me han preguntado constantemente cómo una mujer con dos hijos puede manejar un negocio internacional que brinda un servicio de trading global para pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. La respuesta es muy simple, el Internet. Aún recuerdo claramente el día cuando dejé una compañía de Fortune 500. Dejé el título admirable y los beneficios. A cambio, por una pequeña oficina con 10 empleados, un baño que olía mal al lado. Nuestro más grande activo fue nuestros sueños en ese momento, que parecían inalcanzables en la mente de algunas personas. Queríamos construir un puente en línea conectando las SMS con el mundo. Así que han pasado 12 años y hoy en día más de 10 millones de pymes están vendiendo sus bienes y sus servicios al extranjero a través de todo el mundo, a través de nuestro mercado transaccional en línea y se dan cuenta de que están logrando sus sueños de emprendimiento empoderados por plataformas digitales. Así que hoy día los siguientes escenarios serán muy comunes y estarán sucediendo todos los días. Así que, por ejemplo, están sentados en la cafetería en Perú, chateando por video con sus amigos de los Estados Unidos y discutiendo la siguiente reunión en Tailandia. O le están mandando un mensaje a un diseñador francés a través de una plataforma de comercio electrónico a través de la frontera a un negociante chino a través de para ordenar un vestido de novia producido por un fabricante italiano. O están mirando un curso virtual brindado por su profesor de Harvard y discutiendo de las ideas que sus compañeros de clase alrededor del mundo. Así que estos escenarios podrían parecer un sueño desierto en el pasado, pero hoy en día se han convertido en la realidad. Hoy día más de 900 millones de personas están hablando con amigos en el extranjero, en las redes sociales. Hay más de 360 millones de personas que pueden comprar productos del extranjero a través de mercados electrónicos a través de las fronteras. Hay más de 13 millones de estudiantes que pueden obtener conocimiento y habilidades de un sistema de educación en línea. Así que hoy en día el mundo está más conectado que nunca. Gracias a la digitalización, la globalización se está acelerando. Así que la globalización digital está revolucionando la forma en la que nos comunicamos unos con otros, la forma en la que manejamos los negocios y la forma en la que recibimos educación. Y todo esto de una manera muy incluyente. De acuerdo con las investigaciones, la digitalización contribuyó más del 22% en la economía mundial, el crecimiento del 2015, y el número se espera que crezca hasta en un 25% para el 2020. Así que hoy en día más del 50% de los servicios de comercialización mundial ya están digitalizados y más del 12% de los bienes que se venden se completa a través de plataformas digitales. Así que la digitalización ofrece muchas más oportunidades para todo tipo de negocios, especialmente en las economías emergentes,
que puedan apalancar plataformas digitales para penetrar en los mercados globales mucho más rápido que nunca antes, bajando los costos de transacción y comunicación, uniendo compradores y vendedores a través del mundo, e integrando todo tipo de servicios de valor agregado para permitir una transacción a través de las fronteras. Por ejemplo, los servicios al consumidor, los servicios de logística y los servicios de marketing, etc. Así que con las plataformas digitales, las pymes pueden acceder al mercado global sin dejar sus casas. También vimos hoy en día que pueden convertirse en los micro multinacionales desde el día uno. Así que hoy en día las pymes ya no necesitan aprender los procedimientos complicados para completar una transacción a través de la frontera. Las pymes ya no necesitan contratar el desarrollo de los gerentes para ayudarlos a introducir sus proyectos y servicios. Ya no necesitan pagarle a los expertos para ayudarlos a evitar lo complejo, los conflictos en las regulaciones, y simplemente pueden ayudarse con las plataformas digitales para evitar conflictos con las leyes locales y las regulaciones. Así que con las plataformas digitales, las pymes hoy pueden acceder a los servicios y negativos financieros como nunca antes. Todos sabemos que uno de los más grandes obstáculos que evitan que las pymes crezcan a mayor escala es la dificultad para acceder a servicios financieros. Sin embargo, con el comercio electrónico a través de las fronteras, hoy en día los vendedores en línea pueden aplicar para micropréstamos hasta decenas de miles de dólares americanos en unos cuantos clics. El dinero será automáticamente cableado a las cuentas de las pymes sin garantías ni hipoteca. Los datos tales como la historia de la transacción, la revisión de los clientes y la información logística puede convertirse en endoso, en apoyo para ayudar a obtener los créditos y préstamos de las instituciones financieras. Hoy en día todo puede ser completado en línea automáticamente en media hora. Así que este tipo de historias están ocurriendo todos los días. Basándonos en la investigación de mercado, podemos ver digitalización que ha contribuido en 22% del crecimiento económico global total. Y este tipo de escenarios podemos ver muchas pymes que se están beneficiando de esto en China. En el 2013, China sobrepasó a los Estados Unidos y se convirtió en el mercado más grande electrónico en el mundo, que es donde la transacción total llegaba a 1.5 trillones de dólares americanos y el número 2.2 trillones de dólares americanos en el 2014, que representó un 47% de crecimiento anual. Y en el 2015, casi 25% del valor del comercio electrónico que venía a través de la frontera del comercio electrónico. En 2015, 15 millones de puestos de trabajo se crearon directamente por el comercio electrónico y 30 millones más fueron indirectamente contribuidos por él. Así que es por ello que los pequeños negocios y los mercados locales y todos tratan al comercio electrónico a través de las fronteras como la mejor manera de promover e impulsar la economía local. Y también en China lo más importante es el Internet. El Internet también está creciendo muy rápidamente, así que en el 2015 todo el valor de mercado de financiamiento de Internet llegó a 1.5 trillones de dólares americanos y el número deberá llegar a 2.8 trillones de dólares americanos para el 2020. De acuerdo a McKinsey, en el 2025, en China, después del 22% del Producto Bruto Interno,
será formado por el comercio electrónico. Así que aún en las partes más rurales de China, las ancianas en los pueblos pueden vender sus canastas hechas a mano a turistas en las veas y los granjeros pueden vender su maíz a restaurantes en Corea. La persona que ven en la pantalla de Xin Hui Li es un fabricante muy tradicional de sistema de alarmas para casas en Shenzhen, China. La crisis financiera en 2008 destruyó su negocio muy exitoso y su vida cómoda completamente. Los clientes cancelaron todas sus órdenes, los proveedores lo perseguían por facturas impagas y los empleados dejaron la compañía para buscar mejores oportunidades. Así que cerrar la compañía en ese momento parecía la única forma de terminar esa miseria. Pero Xin Hui Li no se resignó. Intentó casi todos los canales tradicionales en los que pude pensar. No funcionó hasta que decidió, nos dijo que finalmente tomó la decisión de poner todo el dinero que le quedaba en el comercio electrónico a través de la frontera. Esta es la más importante y la decisión más correcta que hice nunca en mi carrera y en mi vida. Recuerda el señor Lee varios años después. Así que hoy en día, él ha expandido su negocio a más de 100 países. Ha incrementado su margen 6 veces y ha llegado a ventas anuales de más de 50 millones de dólares con un pequeño equipo de personas menores de 30 años. Voy a ver otra persona, la chica en la pantalla es Shenzhen Fan. Shenzhen comenzó su negocio electrónico cuando era todavía una estudiante universitaria. Su título es en comercio internacional. Después de graduarse, como la mayor parte de los graduados universitarios, Shenzhen quería practicar lo que había aprendido en los negocios reales. Pero como una chica joven, sin dinero, sin experiencia, sin red social, sin conexiones sociales, encontró que era muy difícil para ella sobrevivir en los negocios tradicionales. Así que encontró otra forma de entrar. Abrió una cuenta en una plataforma digital y comenzó su propio negocio en línea. Así que hoy día, después de 5 años de operación, ella tiene su propia marca de vestidos de novia para bridal y comenzó a vender vestidos a más de 50 países en el mundo, con más de 100 diseñadores que diseñan para sus clientes y 10 fabricantes produciendo para ellos. Estas historias ocurren todos los días en China y pueden ser historias de emprendimiento también. Las estadísticas indican que la digitalización ofrece mayores beneficios para los mercados emergentes que para las economías avanzadas. Algunos mercados emergentes pueden crecer en 50% por acelerar su participación en la digitalización. También podemos ver otro número de acuerdo a Accenture, que es una firma consultora líder. 10% de incremento en digitalización es asociado con 0.4 de incremento en el PIB para las economías avanzadas, pero el número 0.7% para los mercados emergentes. Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial, en muchos mercados emergentes, los beneficios económicos, el crecimiento de la digitalización ha sido limitado por la falta de capacity building, de construcción de capacidades, la falta de infraestructura de internet y la falta de ambiente amistoso para la innovación. Para lidiar con estos problemas, en el 2013, en el APEC, iniciamos un programa de capacity building, de construcción de capacidades de comercio electrónico a través de la frontera. Lo llamamos CBET, que quiere decir capacitación en comercio
electrónico a través de la frontera. Queríamos equipar a las pymes con las habilidades necesarias para apalancar acceso a mercados globales en comercio electrónico a través de las fronteras para acceder a finanzas. En el pasado, en los últimos 3 años, CEDEC ha capacitado más de 3.000 pymes en la región APEC. CEDEC no solo introduce el ecosistema del comercio electrónico a través de las fronteras, sino que comparte las mejores prácticas y las tasas de estudio de los vendedores, compradores y terceros que brindan servicios de las pymes, pero también enfatiza las habilidades operativas y las prácticas en vivo y en directo. Así que las pymes utilizan ese conocimiento para aprender el negocio en línea. El junio pasado recibí un email para atender, para asistir a Indonesia a la ceremonia de apertura del mercado de comercio. El email me lo mandó un estudiante que fue al primer taller de CEDEC. Luego de esta capacitación, Ismir comenzó su compañía con otro compañero de clase del programa CEDEC para tener soluciones de comercio electrónico a proveedores locales. Él nos dijo que lo más importante no solamente era el tema de que le enseñaron conocimientos y habilidades, sino que le abrió más oportunidades para apalancar esa, el comercio electrónico y darse cuenta de su propio sueño de emprendedor, de emprendimiento. Así que a fin de expandir la influencia a través de la frontera de ese comercio electrónico, más y más cooperación internacional y bajo desarrollo, el último noviembre, en la cumbre del G20, el presidente chino Xi Jinping con el presidente de Turquía Erdogan presenciaron la firma del primer acuerdo bilateral de comercio electrónico en la historia para empoderar a los pequeños negocios a acceder a los mercados globales a través de comercio electrónico a través de la frontera. Así que hoy día me gustaría replicar este tipo de cooperación con más economías. El Perú será el siguiente, seguido de Chile. Así que me gustaría tener más este tipo de programa de construcción de capacidades y de oportunidades de negocios para Latinoamérica para permitir a las pymes aquí a disfrutar de esas plataformas digitales que les dan acceso al mercado libre. Hemos previsto que en el futuro cercano los agricultores chilenos pueden encontrar vendedores internacionales para vender sus blueberries sin perder nada. En el futuro cercano los diseñadores peruanos podrán vender sus chalinas, esas manos de lana. Las madres jóvenes podrán permanecer en casa y trabajar en trabajos a tiempo parcial sin dejar a sus bebés. Y los niños en áreas remotas también podrán acceder a una educación de calidad sin dejar sus pueblos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir esto con ustedes. Espero que puedan llevarse de la presentación de hoy, de esta que hemos compartido, que el comercio electrónico a través de la frontera es una tendencia inevitable en el futuro, está penetrando en todos los rincones del mundo. Así que hoy día solo aquellos que puedan adaptarse a estos nuevos ambientes y adoptar las nuevas reglas del mercado pueden sobrevivir y prosperar. Así que hoy día será el mejor momento o el peor momento. Puede ser la primavera de la innovación o el invierno del status quo. ¿Es el momento de pararse o el momento de irse? Así que, ¿cuál es tu elección? Gracias.